como es tradición para el mes de septiembre, se están siempre realizando cada año la Feria de la Salud. Este año es el 14 años consecutivos que llevamos de hacer la Feria de la Salud, y el propósito o objetivo que tiene es acercarle los servicios más a los estudiantes, a los docentes y al personal administrativo, ¿verdad? Contamos con odontología, contamos con toma de VIH, consulta médica, exámenes visuales y una serie de instituciones que siempre nos han apoyado. Es que tratamos la manera de promover el autocuido. Y con el nacimiento de las carreras en el área de la salud, pienso yo que esto pues debe dejar mejores beneficios a toda la población y a la comunidad universitaria. Mi nombre es Azari Díaz, soy encargada de Relaciones Públicas del Hospital Militar Regional. En este día, en la Feria de la Salud organizada por la universidad, hemos decidido apoyarles con consultas médicas gratuitas. Me acompaña la doctora Rebeca Mejía, que es médico general contratada dentro del hospital. Vamos a estar durante la mañana hasta las 12 brindándoles lo que es la consulta médica gratis, control de peso y control de presión arterial. El CIVASI San Miguel, la unidad de salud, está oftalmológica Bellavista, los productos de Medicaid, Farmacia La Buena, Farmacia Brasil, entre otros, ¿no?